Thank mm -hmm. you. Bienvenidos. Wow. Pasó mucho tiempo desde que veíamos esto así. Así que quiero pedir un aplauso, por favor. Vamos. Tremendo. Y cumplimos 90 años. Come on, Es tremendo. No solamente cumplimos 90 años, sino que estamos presentando este libro, que es una joya, es una pieza de diseño único. Queremos agradecer desde la asociación a todas las personas que trabajaron, escritores, editores, todo el mundo, todo el equipo de la asociación. Algo muy importante, acá no solamente es la labor de la asociación, sino son obras, es una pieza hermosa histórica. Yo soy Mariano Irmor, el coordinador de educación de Amigos del Bellas Artes. Quiero darles a todos la bienvenida. Vamos a mantener unas pequeñas cuestiones de rigor, barbijo todo el tiempo para cuidarnos, ya que estamos, no, mejor. Traten de apagar los teléfonos o ponerlos en silencio si no nos molestamos. Dos palabras brevemente, queremos agradecerles a todos ustedes por venir, por celebrar estos 90 años, a todo el equipo, a nuestra comisión directiva especialmente que nos apoya tanto y que es parte de este libro como todos nosotros y como todos ustedes. Y quiero comenzar con unas pequeñas palabras también de agradecimiento a todo el staff de amigos del Bellas Artes que tanto trabajó para ellos, a Andrés Gilpnicó también, así que un aplauso para todos ustedes. <laughs> Quiero comenzar nuestra velada invitando al director del Museo Nacional de Bellas Artes, Andrés Duprat, por favor, a decir unas palabras. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Eh, sí, es una alegría ver tanta gente junta después de tanto tiempo aislados. Eh, bueno, para el Museo Nacional de Bellas Artes es una alegría tener una asociación de amigos tan eh, eficiente y sobre todo me, hoy cuando estaba pensando qué podía decir, eh, me vino a la cabeza la palabra persistencia, porque muchas veces uno podría tener una buena idea eh, y hacer un evento extraordinario, pero cada vez le doy más valor a cuando uno instala... Algo y lo sostiene a través del tiempo. En un país donde es bastante difícil hacer eso. Entonces, la verdad que celebrar 90 años de una acción en el tiempo ya me parece un logro extraordinario. Eh, obviamente, eh, habrán tenido épocas de, de más sinergia, menos sinergia eh, con, con la institución museo. Yo voy a hablar por lo que a mí me toca y los, los últimos años pero bastantes años, y para mí, te, se lo digo a Julio, a la comisión directiva, a los asociados y al público y al staff, para mí fue muy fácil trabajar con ellos. Eh, es una asociación profesionalizada, donde se cumplen las normas, eh, donde hay un diálogo franco realmente entre el museo y la asociación amigos, donde hay un objetivo común, que es engrandecer el museo. Y, que, y cada uno tiene absoluta claridad y conciencia de cuál es su rol, digamos, no, no, no se generan conflictos eh, de, de ese tipo. Así que, bueno, en nombre de Julio y a la, toda la comisión directiva les agradezco porque realmente eh, la hacen fácil, digamos, y sé, y sépanlo, el que no lo sabe, que muchas veces las acciones de amigos, pese al nombre, no se llevan muy bien con las instituciones museos. Este, por suerte, no es el caso, no es el caso y trabajamos eh, muy bien complementando lo público y lo privado. Eh, en este momento de, de pandemia aprovechamos, no nos quedamos de brazos cruzados, además de todas las actividades virtuales, etcétera, que ya lo contará Julio en su alocución, de los cursos, etcétera. Aprovechamos el tiempo e hicimos una articulación también muy virtuosa entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Cultura de la Nación y la Asociación Amigos, de poner en valor todo este sector que estaba degradado después de capas geológicas sucesivas. Este, me refiero acá también al parque Rubén Darío. Entonces, se está, estamos trabajando, que ya se puede ver si uno tiene un poco de imaginación, en, la, en un paseo de esculturas. Que con obras con esculturas de la ciudad y otras de la colección del museo y eh, la puesta en valor de este edificio que hizo Llanelo en 1960, que también eh, fue un edificio, es un edificio hermosísimo, pero que tuvo que ir adaptándose a requerimientos y estándares internacionales de museo. Entonces se fue, se fue deformando un poco. Bueno, ahora hicimos todo un trabajo, de limpiar, de, de en alguna medida volver a, a, esa, a esa estructura original. Ya lo van a ver también cuando pasemos al restaurante, si es una nueva licitación. Eh, y, y incluso la, la empresa gastronómica que ganó también estuvo como muy atenta y en contacto con nosotros y con la asociación, de tener cuidado. En, en la estética del lugar, porque obviamente, eh, bueno, como ustedes saben, toda la planta alta de este edificio es la sala de exposiciones temporarias del museo. Así que nada, a festejar, eh, eh, tienen, saben, nuestro, todo nuestro apoyo, así como yo sé que, 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 usted, que nosotros tenemos el apoyo de ustedes. Así que bueno, muchas gracias. Eh, hasta luego. Muchas gracias Andrés, justamente, qué bueno estar entre amigos. Ahora quiero invitar al ministro de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el señor Enrique Abogadro. Por favor, ministro, para decir unas palabras. Bueno, me quedo con, con el concepto de Andrés, celebrar estas voces porque tuvimos un sábado de superacción con una noche de museos extraordinaria, de la que participaron instituciones de toda la ciudad y de todos los niveles, incluido por supuesto el Museo Nacional y que fue un suceso y de alguna manera demuestra lo necesaria que es el arte, que es la cultura para nuestra sociedad. Eh, pero decía, me quedo con las palabras de Andrés respecto a la persistencia como virtud, no solo de la Asociación Amigos de Bellas Artes, sino también del director del museo. Creo que es una, una virtud que comparten y me parece muy valiosa. Pensaba justamente lo valioso que es cumplir estos primeros 90 años como una asociación, digo, primeros 90 años en un país que son pocas las instituciones que tienen esta, esta trayectoria. Y justamente la palabra clave me parece que es institución, institucionalidad, un, un vehículo para que un montón de personas a lo largo de estos 90 años pudieran canalizar sus ganas de acompañar, de ayudar, de reflexionar, de discutir por qué no, pero en el marco de una institución que ha ido acompañando el museo a lo largo de su historia y que ha logrado eh, muchísimos, muchísimos éxitos en este camino. Al igual que Andrés puedo dar cuenta de la, de la institución actual a quien eh, conozco desde hace muchos años y doy fe del trabajo que han desarrollado a lo largo de todo este tiempo. Además doy fe no solamente por haberla conocido, sino porque actualmente como ministro de Cultura me toca supervisar el sistema de mecenazgo de participación cultural de la ciudad de Buenos Aires, una ley que es fundamental porque acompaña no solo a instituciones, sino a artistas todos los años con un apoyo económico y la Asociación Amigos de Bellas Artes es un ejemplo en el tipo de proyectos que desarrollan con el apoyo de mecenazgo y en la forma en la que llevan adelante esos proyectos. Así que ojalá muchas otras instituciones aprendan, digamos, del, de este recorrido que ustedes hacen, del trabajo que desarrollan, con la persistencia, con lo que les llevan adelante. Brindo entonces por estos primeros 90 años y agradezco mucho la oportunidad de, de saludarlos el día de hoy. Felicitaciones. Muchas gracias, ministro. Por último, quiero invitar al Ministro de Cultura de la Nación, el señor Tristán Bauer. Por favor, Ministro, decir unas palabras. Qué palabra hermosa, para mí, una de las más bellas de nuestra lengua, la palabra amistad. Por eso la felicidad de celebrar hoy estos 90 años de amistad. Los amigos, que se sumaron y que durante 90 años mantuvieron ese vínculo con este museo que nosotros tanto amamos, tan importante, clave para la cultura argentina. Andrés hablaba ahí de, de la tarea fácil, la tarea fácil. Al actual presidente, a Julio Cribelli lo conozco desde hace muchísimos años, desde que era chiquito, varias conversaciones, familias muy amigas. Y felicitaciones, Julio, y en vos, felicitaciones a todo el equipo tan importante por llevar esta, esta tarea adelante. Felicitaciones, Andrés, a tu equipo, a todos los trabajadores, trabajadoras del museo. El tiempo de pandemia ha sido... Durísimo. Y ha sido durísimo, sobre todo para las industrias culturales, sobre todo para tantos y tantas artistas. De un día para el otro, no más funciones de teatro, de un día para el otro, no más música en vivo, de un día para el otro, no más rodajes, cerrar los cines, y tuvimos mucho tiempo cerrados los museos. A pesar de eso, lo dijo aquí Andrés, Seguimos trabajando, seguimos trabajando en las ideas y en la materialización de esas ideas. Si lo hicimos en tiempos de pandemia, estoy seguro que en estos tiempos, con un horizonte mucho más luminoso por delante, lo haremos con el mismo fervor, la misma pasión y podremos obtener los resultados que todos y todas queremos y necesitamos. Por eso, feliz cumpleaños. Y el compromiso, el compromiso de nuestro ministerio, del Ministerio de Cultura de la Nación, aquí está Valeria González, que dirige toda la estructura de los museos nacionales, de, de apoyar, de facilitar la tarea y de estar presentes para que esta, para mí, maravilla, que también conozco y visito desde muy pequeño, que es el Museo Nacional de Bellas Artes, tenga la luminosidad y, la, y sea, sea esa referencia que todos tenemos. Gracias a todos, a todas y felicitaciones nuevamente. Muchas gracias ministro, muchas gracias también a todas las autoridades que aquí nos acompañan. Y bueno, quiero que pasemos al, al punto central de nuestra velada, al, al plato fuerte, digámoslo así, que es la conversación que van a mantener la periodista Cristina Mucci y justamente el doctor Julio César Crivelli, a quienes invitamos al escenario a mantener unas palabras sobre todo esto que son 90 años de amigos del Bellas Artes. Así que un fuerte aplauso para ellos. Buenas tardes a todos. Vamos a charlar un poco con Julio Grivelli de tantas cosas alrededor del museo, de la historia de esta asociación amigos, de la actualidad de este precioso libro que acaba de publicarse y también de los planes a futuro. Así que si vos te parece, Julio, vamos a empezar por hablar un poquito de la historia de esta institución que cumple 90 años. Me dijeron que si yo hago así, eso. Aparece una imagen. Bueno, eh, la asociación, bueno, se fundó en 1931. Eh, la asociación siguió el camino de fundación del museo. Nuestro museo tiene una, una característica muy especial, porque es un museo de una sociedad de la inmigración. Un museo difícil de formar, porque representa culturas muy diversas que buscaban en esa época todavía eh, configurar una identidad. Y la identidad de las poblaciones, ustedes se acuerdan que eh, Albert y Sarmiento, todos ellos hablan de la población, no hablan de la sociedad. La identidad de las poblaciones se consigue, se transforman cuando son sociedades y eso es un acto de la cultura. Y el museo este es un paso decisivo, importantísimo en ese, en ese sentido, que se tomó en 1895. Disculpe que yo hable tanto del museo, pero nosotros somos amigos del museo, nos dedicamos a este museo. Eh, nuestra vida como asociación es dedicarnos a este museo. Eh, y entonces este museo reúne los tres ejes fundamentales de, de nuestra cultura, de nuestra identidad como argentinos, que es lo que había cuando nuestros tatarabuelos, abuelos o los que fueran llegaron aquí, o sea, el arte prehispánico. Lo que ellos admiraban, que es toda la colección de arte europeo que tiene el museo, y lo que nosotros los argentinos pudimos hacer, que es el arte argentino. O sea que el museo reúne estas tres líneas, estos tres ejes que configuran nuestra identidad. La asociación entonces se hizo en el 31, eh, ya en ese momento fue algo público-privado, porque... Eh, un exdirector del Museo, Cupertino del Campo, que en ese momento ocupaba una posición importante en el gobierno, instó a la formación de la asociación y el que se ocupó de formar esa asociación era Jobet, eh, un excelente coleccionista, un importantísimo coleccionista en, de casi todo, pero eh, en el arte, de arte impresionista y de arte francés en general. Y entre ellos dos configuraron esta asociación que ha durado ya este, 90 años. ¿no? Eh, y, y uno de los secretos, quizás el, yo quisiera que sea público para que todos este, sigamos ese camino, eh, de la asociación es que la asociación no. no esta asociación no tiene política, no, no tiene ninguna política. Esta asociación, su única meta, su único objetivo es ayudar y apoyar, y apoyar al museo. Por supuesto, tenemos una larga experiencia en el museo y. y y tenemos opiniones sobre el museo. Las cambiamos con los distintos directores, a veces se nos escucha, otras veces no se escucha, a veces tenemos razón, a veces no tenemos razón. Este, pero, digamos, el diálogo se mantiene, se ha mantenido siempre, mejor o peor. Este, en este momento tengo un privilegio porque con Tristán Bauer, como él lo señaló, tenemos una relación casi de parentesco, parentesco moral y con Enrique Abogado otra así que tenemos un acomodo mayor que ninguna asociación de amigos que en la ciudad de Buenos Aires. Y además te llevas muy bien con Andrés Duprat. Y además me llevo muy bien con Andrés Duprat y me hice amigo Andrés Duprat así que ya esto es el acomodo total. Me gustaría que contaras un poco el apoyo, los distintos aspectos que que incluye la idea del apoyo. Uno sería ante todo bueno la recaudación de fondos para el museo pero hay más. Bueno, eh, ustedes saben que lo más importante en la vida es la plata, ¿no? Así que este, nosotros eh, nos ocupamos de, de recaudar todo lo posible para apoyar financieramente el museo. La fuente de recaudación que tenemos eh, fundamentalmente son bueno, los sponsors, a quienes eh, les agradecemos muchísimo eh, su apoyo. Eh, la, los, cursos, que la, los cursos que da la asociación, después me referiré a los cursos, pero los cursos son, son rentables, son una fuente de, de, de dinero, eh, la tienda de, de la asociación, cuando podemos hacerla la fiesta anual, este, a donde viene mucha gente que, que nos apoya, y este año esa misma gente nos ha apoyado sin ninguna fiesta, nos ha apoyado para la este, edición de este libro formidable. Con el cual estamos financiando eh, la restauración del pabellón Llanelo. Eh, esa es otra fuente importante. Eh, lo otro que le entregamos al museo sistemáticamente es el, el, el alquiler del de, de, de restaurante, que es un alquiler importante, es un restaurante importante. Y esas son fundamentalmente las fuentes eh, que tenemos de, de, de recaudación y de dinero para el museo. Y después eh, hacemos otras actividades, yo me referí recién eh, muy de pasada a los cursos. Eh, la asociación ya eh, lleva casi 25 años eh, haciendo cursos. Eh, tenemos una carrera de historia del arte muy prestigiosa, hicimos una de, de historia y de la literatura hace poquito y aspiramos a que tenga el mismo prestigio. e infinidad de cursos sobre temas específicos. Siempre relacionados, por supuesto, con el arte principalmente, eh, y con las exposiciones temporarias que se hacen acá en el museo. Eh, es una tarea de difusión de la cultura. Nosotros hacemos educación no formal, no aspiramos a competir con una universidad. Nuestro interés es eh, beneficiar a la gente común con eh, una ilustración relativa al arte y a la cultura. Esa, esa es la. la la meta, ¿no es cierto? No, hay otro aspecto que me gustaría que hablaras es la adquisición de obras para el museo. Bueno, sí, la asociación tiene una tradición en ese sentido, sí. arrancó eh, donando un de Gaulle y un, un Leger, y siguió donando obras siempre, eh, de acuerdo con el directorio del museo. Este, y hemos llegado casi a las 190 obras. Uh -huh. Y este libro de hoy justamente. Eh, es muy interesante porque va representando de alguna manera la evolución de los gustos por el arte, los intereses de los, de los diversos directores del museo, de la asociación, de su consenso en eh, la determinación de obras que debían integrar el patrimonio del museo. ¿no? Sí, en el libro, si ustedes lo ven, van a encontrar reproducción de todas estas obras y una descripción muy detallada. Y, y hay muchísimas que, por ejemplo, yo viendo el libro ni sabía que estaban en el museo. Es impresionante, son más de, casi 190. Son casi 190, muchísimas están expuestas, eh, son obras muy, muy importantes del museo. Eh, y, y bueno, y en el libro además hay, hay muchos historiadores del arte, intelectuales que han escrito sobre estas obras, cosa que, que creo que explicó Mariano antes. Así que, bueno, les agradecemos desde ya muchísimo a ellos. Y, y es muy interesante leerlo, ¿no? Porque uno va adquiriendo una este, secuencia de las distintas épocas eh, de, del arte en la Argentina y las inquietudes de la cultura en la Argentina. ¿no? Sin duda. Digo, si nosotros pensamos esta articulación de lo público y lo privado como apoyo de la cultura, que se habló un poquito al principio. Eh, me gustaría escuchar tu reflexión sobre ese tema, porque yo creo que en este momento es importantísimo, ¿no es cierto? Bueno, nosotros tenemos en eso bastante experiencia, 90 años de experiencia, este, y la realidad es que lo fundamental es que cada uno sepa el rol que, que ocupa, ¿no es cierto? Eh, nosotros tenemos mucha experiencia en el museo y tenemos opinión sobre el museo porque estamos acá hace muchos años. Eso no quiere decir que tengamos la verdad. Eh, lo importante es que podamos dialogar con el director que, que es lo más, el diálogo más frecuente, con el Ministerio de Cultura y que simplemente escuchen nuestra experiencia que no repito, no siempre es eh, lo acertado, a veces sí otras veces no. Y que las decisiones eh, se tomen eh, escuchando mutuamente eh, cada uno. ¿no? Finalmente la decisión la va a tomar el director, lógicamente, que para eso está. Eh, y nosotros, desde el punto de vista privado, eh, aunque no se haga lo que nosotros pensábamos que era lo mejor, vamos a apoyar siempre, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la difusión cultural desde todos los este, instrumentos que nosotros tenemos para apoyar al museo. O sea, no, 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 no hay distanciamiento porque, porque la opinión de la asociación no sea seguida ni, ni, ni nada. La asociación no, no financia lo que le gusta, ah. financia todo. Las políticas este, del museo. La financia las políticas del claro. museo. ¿Estemos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Financia claro, todo. Claro. Este. Es el rol del Estado que decide. El Estado es el que, poder, con, claro. con, hacer, con acierto o sin acierto, tiene, se equivoca igual que nosotros, este, uh -huh. tiene que decidir cuál es el rumbo del museo. Uh -huh. Porque el museo es un museo de todos los argentinos y el representante de todos los argentinos es el Estado, no nosotros. Exacto. Ahí está la cosa. Vamos a poner otra imagen. Me había olvidado, pues. Cuando empezamos a hablar del libro, yo tendría que haber puesto este y no lo puse todavía. El libro el libro es impresionante, es un, es un gran trabajo. Han convocado a cualquier cantidad de especialistas, está editado maravillosamente. Y yo pensaba, ¿no es cierto?, toda la pandemia, cómo han, han pasado toda esta etapa, porque hay que estar todo el tiempo generando y creando. La fiesta, vos decías, es un. Una forma de recaudar dinero muy importante y no se hizo ni este año ni el año pasado. Contá un poco eso, ¿cómo, cómo atravesaron este periodo? Bueno, la experiencia de todos este, en la pandemia ha sido una experiencia dura, ¿no es cierto?, en todos los órdenes, en el orden público, en el orden privado, empresarial, este, acá también. Este, y, y hemos tenido que hacer una transformación muy, muy, muy importante. Eh, la primera fue en, en esto que es tan importante para nosotros, que son los cursos, eh, donde tuvimos que digitalizarnos en tiempo récord. Eh, afortunadamente teníamos un equipo muy capaz, tuvimos mucha ayuda de Dios y mucha suerte, los tres factores que hacen falta, y la realidad es que en muy poco tiempo tuvimos un sistema muy eficiente que hizo que... Nuestra matrícula, que es muy nutrida, nosotros tenemos unas 20.000 matrículas por año, que es mucho, mucho. es mucho eh, eh, aumentará con la digitalización. ¿no? Eh, encontramos un sistema muy atinado para digitalizar, que es muy flexible, que le da a los, a los que cursan muchas posibilidades, y la verdad que eso funcionó muy bien. El otro tema. Fue cómo mantenernos vigentes en la sociedad, en, en, el, en la comunidad de negocios, que es la que finalmente nos financia, ¿no? aparte de los socios que son, son enormemente importantes. Pero los socios son amigos nuestros y son amigos del museo. Eh, la comunidad de negocios que pone mucha plata es distinto. Hay que estimularla con algo. Así que el anteaño pasado hicimos una, una especie de acto digital en el cual fuimos mostrando distintas obras del, del museo. Eh, tuvimos éxito en la recaudación porque la gente nos acompañó en mérito a la labor que hacemos. Pero nosotros no quedamos nada contentos con eso que hicimos, no nos pareció muy bueno. Así que este año, que cumplíamos 90 años, pensamos este, que lo mejor sería hacer algo que quede, que quede muchos años y que de alguna manera refleje la actividad de la asociación durante estos 90 años. Por eso está presidido el libro por, las, por la imagen de las obras que hemos donado, las críticas hechas por, por distintos este, especialistas que son muy, muy valiosas. Después también tiene una parte muy interesante que son cartas que le hemos pedido a los descendientes de los donantes. Entonces hay cartas de, de los de Rico, hay cartas de, de, de los descendientes de Hirsch, de, bueno, de todas las colecciones que han sido donadas tan importantes este, al, al museo. Y, y finalmente están las estadísticas económicas, o sea, qué es lo que la, sociedad, la asociación ha, ha, este, ha donado al museo, que son alrededor de 5 millones de dólares en los últimos 10 años. ¿Cuánto hemos.? Este... Es una cifra, 5 ¿eh? millones de dólares. Sí, sí, es una años. cifra importante. Sí que, sí. En 10 años, ¿no? Pero es una cifra importante. Y, y después, bueno, lo que hemos hecho en, tema de cura, en tema, términos de cursos y talleres, que son casi 3 millones de dólares, eh, que significa una enorme cantidad de gente que ha pasado por acá para recibir esa educación no formal. 3 millones de dólares es un montón de plata. Que, eh, implica un montón enorme de gente, ¿no es cierto? A veces, lamentablemente, el dinero es una de las pocas formas que hay de medir, este, de medir cantidades. ¿no? Eh, pero bueno, eh, el libro entonces tiene esos, esas, esas tres, tres secciones importantes. Esas ¿no? tres secciones. ¿Y por qué no hablamos un poquito también de la remodelación, de todas estas obras que están haciendo? Bueno, esto ha sido muy importante, ahí, como ya dijo Andrés y. Eh, han estado, hemos estado juntos este, la ciudad, la nación y nosotros, sí. eh, haciendo cada uno su, su, su rol. A nosotros nos tocó reestructurar y restaurar este pabellón. Este pabellón eh, es, fue construido para la exposición del sesquicentenario, en la presidencia del doctor Frondizi. En el 60. En el 60. Y fue construido por, diseñado por un arquitecto de arquitectos, el arquitecto Llanelo, que no fue un arquitecto comercial, no es un hombre que probablemente haya hecho algunos edificios, seguramente, pero no es conocido por eso, sino conocido por su labor académica, su investigación, su capacidad de, de transformación y, y, y de propuesta de una arquitectura este, moderna para, muy moderna para su tiempo. Y bueno. A él le encargaron este pabellón, la verdad que es un edificio lindísimo. Y bueno, el paso del tiempo, como también señaló Andrés, lo fue degradando, porque por distintas necesidades se le fueron agregando y sacando distintas cosas hasta que al final esto era casi un cocoliche. Bueno, y, y entonces eh, eh, nos propusimos la tarea de, de restaurarlo. Eh, ha colaborado como parte de, de la... De, de, los, de los cánones que tiene que pagar, ha, ha colaborado en su sector eh, los inquilinos nuevos, los, los concesionarios nuevos del restaurante, todo el resto lo, ha, lo está reestructurando la, la asociación y consideramos que vamos a tener el edificio este, absolutamente igual al edificio de Llanelo. ¿no? Este edificio ya había tenido por parte nuestra una inversión muy grande porque este edificio fue hecho para desmontarse a los cuatro meses que terminaba la, la muestra. Cuando eh, la, la, en aquel momento, en aquella época, la Nación, porque la ciudad no era autónoma, tomó la decisión de que la asociación ocupara este, este pabellón y que, y que la parte superior se destinara al pabellón de exposiciones exteriores del museo, la asociación hizo toda una inversión estructural que no se ve. Pero que eh, es muy importante para que el pabellón se convierta en un edificio permanente. Seguro. ¿no? Eh, este. Seguro. Y hay proyectos también a futuro. Les cuento que hoy al mediodía hubo una reunión de prensa muy grande. Yo estuve ahí y me enteré de algunas cosas que si no, no las sabía. El proyecto continúa. Hay toda una estructura que tienen planeada también que por el momento es un proyecto solamente, pero bueno, tal vez algún día. Bueno, no, yo creo que. Que se va a hacer, eso es, digamos, la, la parte de la, la ciudad. Lo que aportó es, digamos, ese patio de esculturas. Ahora falta que aporte esculturas monumentales. Nosotros en el museo tenemos es... muy buenas esculturas, pero queremos esculturas monumentales. Uh -huh. Tenemos allá el centauro de Burdel por ejemplo. Este y, y este, bueno, uno no puede resistirse a la, este, <risa> <risa> pero. <risa> eh, pero bueno, eh, y la Nación eh, eh, hizo un proyecto, digamos, ese proyecto lo, lo hicimos nosotros junto con el museo, lo hicieron los arquitectos San Martín, hicieron un proyecto eh, de un puente, de un segundo puente que une eh, al, al museo, al edificio principal del museo, con el pabellón de exposiciones temporales. El proyecto es mucho más complejo porque abarca también todo un sistema de comunicación vertical, en el cual el museo es bastante deficitario, oh. tiene un solo ascensor, este, eh, y, o sea que tiene todo un sistema de, 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 de comunicación vertical, más esta, este puente que va a ser mucho más amplio y que llega y desemboca directamente en un gran hall por el cual se entra al... al, al pabellón de exposiciones temporales. Y además, nosotros tenemos programado, esto sí es parte de la inversión de la asociación, un ascensor que comunica directamente el restaurante con... Eh, el, el pabellón de exposiciones temporarias de modo claro, tal que el museo, claro, claro. De, de, de modo tal que el, el, la, lo, el público que va a ver la, la muestra tenga directamente antes o después acceso al restaurante a la confitería eso sería etcétera. importante claro, eso es muy importante porque hasta ahora eso no existía la gente venía veía la, la muestra y era muy difícil llegar de nuevo había que hacer un camino larguísimo para llegar hasta el restaurante ¿no? así que eso... hoy leía y vos me dirás es así pero sí supongo que sí porque... Es el museo más grande de toda América Latina. Eh, la colección del museo, no sé si es el más grande, pero es la colección, sí. digamos, de arte europeo y, y más importante de, de América Latina. ¿no? Es una colección realmente con piezas maravillosas como eh, la, la ninfa sorprendida este, o una bailarina famosa de Degas, que es un pastel eh, extraordinario que tiene el museo. Bueno, tiene un montón de obras, tiene una colección de Rodén formidable. Uh -huh. este, en fin, el museo tiene, tiene una colección muy, muy importante. Y después ahora hemos aumentado la colección de, yo digo hemos, en realidad hubo donantes que hicieron, que eh, tuvimos un donante últimamente, que, Mateo Beretti que donó una, una colección muy importante de, de arte precolombino, que hemos aumentado casi en un 20% la colección del museo. Así que la colección de arte prehispánico del museo es realmente muy, muy importante. Es muy importante. Y muy está importante. en exhibición, eso se puede ver. Está en exhibición, hicimos, este, hicimos eh, todas las salas eh, de nuevo y ahora las estamos reestructurando porque tenían algunos pequeños defectos y bueno, estamos en una tarea de, de ajuste. Ya está terminada. Vamos bueno. a ver la, la tercera foto, ahí está. Ahí aparece una computadora, el futuro sí, de, de la asociación. Bueno, eh, respecto al futuro, eh, así el futuro inmediato es seguir en la tarea que estamos y ampliarla. ¿no? Y la ampliación va a venir por el camino de lo digital, no hay duda. Eh, tanto la ampliación de la relación con nuestros socios, que es importantísima, y la ampliación de, de la relación con la sociedad a través de los cursos, e inclusive la, la ampliación de la de la recaudación. Nosotros eh, en, en este libro, este libro ha sido financiado por un montón de, de personas muy generosas y de empresas muy generosas que han apoyado el libro. Pero también hicimos una experiencia de crowdfunding ah. eh, y entonces con donaciones de 2.000 a 10.000 pesos hemos juntado una cantidad de dinero apreciable y esto es ingresar Dentro del mundo digital en la parte de recaudación, ¿no es cierto? que va a tener bastante importancia. Eh, ahora, eh, esperamos que la pandemia termine, como dijo Tristán recién, ya estamos agotados de la pandemia y que el museo pueda empezar, porque la realidad es que hemos hecho una muestra muy, muy buena, que es el Canon Accidental. Pero ahí nos tuvimos que quedar, no hay mucho más. No. Creo que ahora vamos a estrenar otra muestra importante de, de, la, de la Divina Comedia de, de Dante, eh, que va a ser una muestra formidable. ¿Este para año ser... va a ser? Va a empezar en diciembre, en diciembre sí. y va a seguir durante los meses de verano. Este, y va a ser una muestra muy importante para los argentinos, por, por la bueno primero porque Dante es un personaje eh, importantísimo en la cultura de Occidente, pero segundo por la. Comunidad y la cultura italiana que existe Ay. en Argentina, que es tan importante, ¿no es cierto? No. Así que vamos a celebrar estos 700 años con esta muestra. Eh, bueno, han sido muy poquitas muestras, todos los museos han estado muy cerrados, a tenemos, tenemos poco público, o sea, eh, hoy en día, disculpe que yo siempre me refiero a la plata, pero invertir en una gran muestra este, para que vengan 20.000 personas no tiene absolutamente ningún sentido, este, sería como que el museo estuviera dilapidando el dinero que nosotros. Entonces hemos preferido, de común acuerdo, aplicarlo a, a restauraciones de edificios a, y, a, y a una serie de cosas que muchas veces no se pueden hacer porque, está, porque viene la muestra y claro. hay que financiar la muestra. Sí, bueno. bueno, esta vez este paréntesis nos ha dado la posibilidad de hacer este cosas más, más, este, más permanentes que quedan. ¿no es y está la muestra de León Ferrari también, que queda para el 2023, ¿no es cierto, Andrés? Sí. Para 2023. Sí. Y ya vendrán otras. Bueno, eso ya no vi... se pudo hacer por la pandemia, pero nosotros claro. esperamos que, si, si la pandemia afloja, ya el año que viene vamos a poder darle continuidad a las muestras, como, como ha sido siempre el, el trabajo del museo, ¿no es cierto? Ojalá que sí. sí. ¿Hay algo que no te pregunté que quieras decir? Si no, ya vamos a ver No, más. sobre el futuro, el futuro mm. el, en serio de, de la asociación y del museo, ¿no? En un mundo donde la imagen empieza a reemplazar al concepto, donde las ciudades van a tener mucho menos comercio, mucho menos oficinas, mucho, digamos, nuestra, nuestra sociedad está formada sobre la base de las ciudades, por eso nos llamamos una civilización, ¿eh? porque nos protegimos en ciudades y, y los primeros que que aparecimos este, en, en, en el mundo en el que vivimos nos protegimos con, con ciudades eh, en ese mundo los museos han tenido un rol importantísimo en relación como yo empecé diciendo con la identidad de, de las sociedades ahora vamos a ver cómo van a ser los museos en el medio de un mundo digital y vamos a ver cómo van a ser las asociaciones en ese, en ese mundo digital no es cierto nosotros estamos apostando al futuro, estamos tratando de, de acompañar, de, de, de crear a toda la velocidad posible para, para no quedarnos atrás en un momento de Occidente donde todo cambia. ¿no? Occidente tiene momentos de letargo y otros movimientos de cambio frenético. Este es un momento de cambio frenético. Y, y bueno, hay que adaptarse. Hasta ahora tuvimos éxito. No, toda este no la incertidumbre es. que eso significa. Bueno, yo quería hacer unos agradecimientos este, muy especiales. Eh, esperen, a ver si no me equivoco de lista. Sí, y bueno, porque los agradecimientos son largos. Pero no hay que olvidarse. Ah, perdón. Es complicado. ¿Eh? Ayúdame a ver si tenés. Acá tengo. Bueno, les agradezco muchísimo eh, al Ministro de Cultura de la Nación, a Tristán Bauer, amigo de tantos años y amigo familiar. Eh, a la Secretaria de Patrimonio Cultural de la Nación, Valeria González, a quien me da mucho gusto y placer verla. Al director del Museo Andrés Duprat, gran amigo después de seis años de, de convivencia pacífica y amistosa al Ministro de Cultura, con quien también tengo una amistad de dos generaciones, por eso yo le decía que tenemos un acomodo bárbaro ahora. Este, y a todas las autoridades que hoy nos, nos acompañan. También tengo que agradecer a quienes hicieron posible la realización de este libro, el equipo editorial, los autores, el equipo de profesionales del museo que trabajó intensamente junto con el equipo de la asociación. También a todos los que nos apoyaron a fina, para financiarlo, ¿eh? el libro tuvo un costo alto, hay mucha gente que nos apoyó para financiarlo. Y finalmente quiero agradecerle también a los miembros de nuestra comisión directiva, que trabajan intensamente, son un verdadero grupo de amigos, eh, de amigos del museo y de amigos como grupo, el vicepresidente primero, Eduardo Scassani, eh, la vicepresidente segunda, María Irene Herrero, la secretaria Josefina Carles, la secretaria de Relaciones Institucionales Cecilia Ramiro, la prosecretaria Jimena de el tesorero Ángel Schindel, la protesorera Sofía Weil y los vocales Susana Debari Pereda, Juan Ernesto Cambiazo, Marina Justo, Nuria Queyoglu, Eduardo Mallea, Carlos Miguens, Santiago María, Juan Antonio Nicholson, este, Verónica Suani de Not Not Notting y además a los que tenemos en ciernes para que se incorporen y que ya están trabajando intensamente con nosotros, Daniela de Zaguier, Magdalena Cordero y Madeleine, Madeleine Hartmann-Holzach. Y por último quiero agradecerle también a todo nuestro equipo de trabajo liderado por nuestro director ejecutivo, Andrés Grimnikov. Y gracias a todos los presentes, realmente muchísimas gracias por haber venido hasta acá. Este, muy importante contar con todos ustedes en esta celebración de los 90 años. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Cristina, por este viaje en, al pasado, al presente y al futuro de nuestra asociación. Queremos compartir con ustedes justamente un material audiovisual que preparamos en reconocimiento al apoyo de todos ustedes, no solamente en el libro, sino el apoyo, la amistad eh, y en particular también en la puesta en valor de este edificio que es nuestro hogar, es la sede de Amigos de Bellas Artes y la sede justamente del pabellón del Museo Nacional de Bellas Artes. Eh, es parte de un proyecto, como comentaban, que va a revitalizar la cultura en este espacio. Eh, nos va a estar más conectados. Como dice Andrés, seguimos conectados. Así que bueno, Pepe, cuando quieras compartir este material audiovisual, los dejo. Cuando hay curiosidad por saber qué nos espera del otro lado, las puertas se abren. La curiosidad es el primer paso en el camino del aprendizaje. A través de ella llegamos a lugares inexplorados, lugares que nos desafían a interpretar, a expresar nuestras ideas, a fijar nuestra atención y a vincularnos con nuevas experiencias que nos hacen bien. La curiosidad es el motor de todo lo que hacemos y en Fundación Medife. Nos apasiona transformarla en conocimiento. Fundación Medifé, 10 años de cultura para la salud.